Muy buenas a todos, somos Ruti y Síncope. Muy buenas. Y hoy nos enfrentamos a otro thriller de Netflix. Pero en este caso hay que defender que no es original de ellos, sino que solo está distribuida. Es algo que en parte pues le da ese pequeño puntillo para que no le demos bastantes hostias como solemos darle a sus producciones. La verdad que esta película ya nos la habían vendido como una película mala, sí, vergonzosa, ridícula, totalmente previsible. Así que se nos habían quitado un poco las ganas o la expectativa de verla. Pero a raíz de bastantes comentarios vuestros, o sea, intentando saber y preguntando qué nos había parecido a nosotros y si la habíamos visto, pues al final hemos decidido verla, a ver si realmente es tan ridícula como nos habían vendido la gente un poco más cercana. Esta película se llama Fractura o Fracture. El director de esta película es Brad Anderson, un director que en este canal le tenemos muchísimo cariño por películas como Sesión 9 o El Maquinista, dos grandes thrillers psicológicos que creo que rompieron mucho con los tabús que estábamos acostumbrados. Es muy difícil conseguir a día de hoy que un thriller sorprenda con temas que ya muchas veces se han utilizado y desgastado. Pero en este caso, digamos que Brad Anderson sabía cómo hacer que el público encontrara algo original. De protagonistas también encontramos a dos veteranos del cine. Encontramos a Sam Worthington, un actor que normalmente ha hecho películas de acción, las cuales os dejaré por aquí en un listado, y a Lily Reed, una actriz que nos ha hecho tremenda ilusión por ser Alien Warnos en la temporada de American Horror Story Hotel. Pero vamos a lo que vamos. ¿De qué trata exactamente Fractured? Bueno, pues en esta película nos presentará una familia, a Ray, su mujer y su hija, que están haciendo un viaje en carretera. En un determinado momento deciden parar en una gasolinera y la hija tendrá un accidente donde caerá a una especie de hoyo de obras y se romperá un brazo. Así que Ray se dirigirá con su familia al hospital más cercano para que atiendan a su hija. Después de horas de espera, Ray acaba agotado esperando los resultados de las pruebas que le están haciendo. Así que se echará una pequeña cabezada en la sala de espera y cuando despierte no habrá ni rastro de su mujer ni de su hija. Locos que no están locos en hospitales y que la gente cree que no han visto una realidad real. ¿Cuántas veces hemos visto eso en una película? Pues películas como Unsane, una película en la que está grabada toda con iPhone, que nuestra protagonista está encerrada en un manicomio voluntariamente porque la realidad no es como ella cree. Abandoned, una película de Brittany Murphy, que se encuentra en un hospital donde su novio jamás ha existido. Temas que están bastante ya recurrentes en el cine, cosas que es muy difícil sorprender al espectador. Aparte de estas películas, a mí también me ha recordado mucho a una que se llama Plan de Vuelo Desaparecida, cuya protagonista es Jodie Foster y que también se ve envuelta en una situación similar, pero esta vez solamente con su hija y en un avión. Así que básicamente el problema que tiene esta película, Fractured, es un poco la previsibilidad y que el guión o la historia que nos intentan contar es algo que ya hemos visto en otras películas, cosa que jugará un poco en nuestra contra, ya que veremos, intuiremos un poco lo que ocurre desde el principio de película y lo único que haremos esos 100 minutos es esperar a ver si ese final confirma o no lo que hemos visto desde un principio. Pero como esta película está distribuida por Netflix, pues podemos encontrar pues una buena fotografía, una calidad de imagen pues digna, digamos, de películas del 2019, que es algo que yo me suelo quejar bastante. En defensa también diré que las actuaciones de todos los servicios, tanto policiales como sanitarios, son totalmente neutrales, son totalmente coherentes. Es algo que me ha sorprendido. Se sienten bastante reales, sí, tanto cómo se toman la situación en el propio hospital los trabajadores, como cómo actúan también la policía, ¿no? No dando nada por hecho, ni tratándolo a él de loco, ni tratando al hospital de que han secuestrado a alguien, simplemente eso, desde un punto de vista objetivo, neutral, intentando tirar un poco del hilo e investigar a ver qué pruebas hay que tiren hacia un lado o tiren hacia otro. En ese sentido, a mí también me ha convencido la película, y con respecto a las interpretaciones, he leído por ahí, he oído mucho por ahí, que la interpretación de Ray, el padre, es bastante sobreactuada, sobre todo en determinadas ocasiones de la película, cosa que para nada me ha parecido. He sentido un hombre bastante angustiado, bastante confuso. Lo he sentido así desde el principio, que vuelvo otra vez a insistir que quizás ese también es el fallo previsible de la película, que desde el principio ves prácticamente todo, hasta la actitud del padre, pero no me ha parecido forzado, ¿no? Ni sobreactuado. No creo que sea una sobreactuación, porque la gente está acostumbrada a que sus protagonistas lidien con los problemas y se les pase al momento, o tengan la habilidad de poder afrontarlos rápidamente. En este caso encontramos a un padre que está desesperado, que dentro de que intenta mantener la calma, hay momentos que
se sobresalta, lógicamente, por las cosas que nos están mostrando en ese momento. Exacto, por no entender nada y por sentir esa impotencia que le da una situación en la que no puede demostrar nada, nadie parece creerle, pero tampoco le acusan de nada. Es muy extraño lo que vive este padre. Yo, la verdad, tampoco me he sentido totalmente identificada con él y súper sobrecogida, pero tampoco es lo que me habían vendido. Tampoco es todo tan catastrófico con respecto a la interpretación, que prácticamente lleva todo el peso de la película. Exacto. Este actor tampoco es tan catastrófica su interpretación como para tirarla por los suelos. Lo que tiene la interpretación de nuestro amigo Sam Worthington está al nivel del guión de esta película. Una cosa mediocre, tranquila, una cosa para disfrutar un sábado por la tarde si no tienes nada mejor que ver. Un thriller que las personas que no estén muy acostumbradas, sobre todo a este género, pues quizás les sorprende más o les sorprende menos. En este caso, Fractured es una película que, si a mí me preguntaran, ¿es mejor verla o no?, yo te preguntaré, ¿has visto mucho thriller? Porque realmente creo que ahí es donde reside el problema y el encanto de Fractured a la vez. Es una película que está bien hecha en cuanto a calidad y producción, pero está muy cogida por pelos en cuanto al guión y trama. Entonces, el guión es bastante previsible. Sí. La narrativa también es algo que conocemos y que tampoco nos va a sorprender. Así que finalmente tampoco destacará absolutamente por nada más que por mantenerse en una línea un poco media, sin subidas y prácticamente también sin bajadas. Y realmente no sé si quieres añadir alguna cosita más que sin spoiler. No, quiero pasar un poquito ya a la otra parte por comentar el misterio y poco más. Última cosa es que la película dura 100 minutos, ¿vale? Para que lo sepáis, tiene una duración de esas que dices, bueno, pues ni larga ni corta, así que se agradece bastante. La verdad que a mí tampoco se me ha hecho larga, y a pesar de que para nuestra forma de verlo no tuvo ningún misterio desde el principio, pero bueno, aún así, en cierto modo, yo la he disfrutado. Dicho esto, antes de que vayamos así con spoiler, ¿qué nota le pones? Un 5. Yo le he puesto un 5,5. Yo estoy muy generoso últimamente. Sí, últimamente está. Yo soy siempre la que da como notas más altas, ¿no? Y más. Sí, al revés. Más ahí, va, venga, que va, pues 5,5, 6, 7, 10. Pues, pero no, últimamente estás tú, que te sales. Gracias a los que nos habéis acompañado hasta aquí. Si venís a ver la parte con spoiler y dejáis un comentario, spoiler gigante, por favor, que no queremos que nadie se coma, digamos, el final previsible. Dicho esto, vamos a la parte con esto. Empieza la película. Vemos cómo Ray está en su coche hablando solo. Un plano en el que vemos solo la mitad del coche y no vemos quién hay a su lado. Eso ha sido una pista más que clara de lo que va a ser el final de la película. Pero sí que es cierto que intentan jugar con nosotros como ya supongo yo que has intentado adivinar el final, porque Brad Anderson tiene un currículum detrás en cuanto a películas de thriller, intenta montarnos esa historia paralela. El problema es que el guion es tan vago que todas las escenas que podemos suponer que no ven a la madre y a la hija están demasiado forzadas. Sentadas aparte, nadie las mira, todo es demasiado extraño en ese sentido. Sí, todo es demasiado conveniente como para intentar crearte ese misterio y esa duda de si realmente han estado o no han estado, cuando en el fondo todos hemos visto desde el principio que no hay duda, ¿no? Que no han estado ahí en ningún momento y que simplemente lo que está pasando es que se ha dado un golpe en la cabeza y está confuso y ha visto una realidad alternativa o la ha creado en su mente alternativa a lo que realmente pasó. Eso nos lo confirman ya cuando aparece la figura de la psiquiatra, que está ahí para hacer de narrador y de contarnos lo que realmente le pasa a este señor. Algo también clave para mí que ya he hecho en plan de, ya está, si al principio me ha parecido esto, en el intermedio de la película me has confirmado con la tirita. Cuando he visto la tirita aquí de que ya la habían atendido, de que la habían curado, cuando la realidad que hemos visto al principio, a él no la atendían, ni siquiera quieren atenderlo. Unos diálogos muy raros también entre la familia, entre el padre, la madre y la hija, unos diálogos como que ya no estaban, no sé. Ha sido todo muy, muy, muy enfilado hacia donde era el final, y que realmente pues ellas no estaban ahí, que realmente nunca habían ido al hospital porque estaban muertas. Además de hacernos una pequeña trampa, y diré trampa entre comillas porque nadie tiene el poder ilícito y crítico de decirle al director lo que puede o no hacer para engañarnos en su thriller, y es cuando nos han mostrado que se llevaban realmente a la niña en silla de ruedas. En ese sentido sí que hemos dicho, vale, la están viendo, está palpable, existe, está aquí, pero claro, para llevarnos a ese giro final en el que realmente toda persona que él veía como su familia
era alguien absolutamente distinto, en este caso, sí. Ese pobre chico que tenían que trasplantarle un riñón, tenían que le iban a operar de apendicitis, que nos lo han comentado en diálogos entre la tele, comentarios de ambulancieros, etc. Sí que es trampa, pero a mí me ha resultado agradable, me ha gustado... Pero sabías que era trampa, sí. Ese es el problema. Ahí está. Sabes que la trampa, todo el rollo que había también con ese misterio que había con los restos, de los cuerpos, los trasplantes. Hay un par de diálogos también donde insisten bastante en que hay niños en el hospital y en el grupo sanguíneo que tienen. Sí. Parece que también te dan a entender como que en ese sótano hacen operaciones o trasplantes o tráfico de órganos. Hay momentos en los que parece que la historia va a tirar por ahí, pero sabes que no, una vez más es una trampa previsible que no tiene ningún sentido y entiendo que eso es lo que ha cabreado tanto a la gente, aunque en nuestro caso, pues por lo que sea, no ha sido así, no nos hemos indignado tanto, pero entiendo esos calificativos, esos adjetivos de ridículo, vergonzoso, porque tratas al espectador de idiota, porque le pones trampas que no cuelan y no cambian nada lo que estás viendo. Para algunos, esos 100 minutos para llegar al final han sido dar vueltas a algo que ya sabían, y para mí, pues ha sido simplemente algo de bueno, a ver cómo lo hacen, ¿no? A ver cómo me justifican al final todas las trampas que me han querido meter. Un poco justito el final, que se le haya flipado tanto y las relaciones con sus alucinaciones, la realidad que ha montado alternativa con la realidad verdadera, que no tuvieran absolutamente tan nada que ver, me ha parecido un poco forzadito también, pero bueno. ¿Sabéis que yo soy aquí el primero que purga a cada director o directora que trata al espectador de imbécil? Soy el primero que se siente como un imbécil cuando lo engañan en la película, pero en este caso no he sentido eso. He sentido que el director Brad Anderson como que ha perdido un poco el toque, la magia, o ha intentado, esta película, sí, o le han restringido tanto para que esta película vaya a Netflix, donde ya sabemos que la mitad de grandes películas son para un público que no está tan acostumbrado a ver cine. No Netflix sé, pero, ha abierto pero, por ejemplo, la veda al cine. Pero bueno, no creo que le hayan restringido nada por Netflix, porque bueno, Sesión 9 es una película que se puede ver tranquilamente en una plataforma como Netflix, y el maquinista también, o sea... Pero no nuevas películas distribuidas para Netflix. Bueno, no lo sé, no creo que vaya porque le hayan restringido, simplemente... No lo Pues en esta película no ha dado en el punto. Pero en ese sentido no creo que haya pretendido tratarnos de imbécil o subirse al carro de nada o intentar pagarse la jubilación. Creo que simplemente no ha tenido el día, ha intentado hacer algo medianamente decente y le ha salido esto. No creo que sea tampoco para insultar a la película, no creo que sea tampoco para insultar al espectador, ni creo que sea para insultar al director. Creo que es una película mediocre, como muchas otras hay. Si queréis disfrutar de algunos thrillers de Netflix, hay algunos thrillers de Netflix bastante interesantes de los últimos años recientes. Tenéis, por ejemplo, Animales Nocturnos, que ahora mismo no es de Netflix, pero está en Netflix. Tenéis Calibre, que sí que es una película de Netflix y está ahí. Y tenéis otras como Mercy, un home invasion thriller que es bastante interesante y que a más de uno seguro que le sorprende. Bueno, y un thriller que a mí me gustó bastante, también original de Netflix, fue de Perfection. Por ejemplo, de Perfection. La verdad es que estuvo, pues sí que mantuvo por lo menos esa intención de mantener el misterio, suspense y un thriller que correspondía o no con lo que la protagonista vivía, real o no. Dicho esto, espero que os haya gustado la reseña de Fractura, si no estáis de acuerdo con nosotros o sí, ya sabéis, en los comentarios poner lo que os apetezca, pero sobre todo poner spoiler gigante si contáis algo que no hay que saberse. Si habéis visto más de 5 minutos, no contéis el final. Dicho esto, muchas gracias a los Patreons, a los miembros, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti, Síncope, como siempre, a ti, Rote, a mí mismo, como siempre, y cuidado con los giros de trama.